Señor, buenas noches. Qué bueno que ya estamos en este programa, lo mejor de todo, agradeciendo a Dios que nos permite venir a producir ustedes este programa. Lo mejor de todo, después de dar las gracias a Dios, damos las gracias también a todo el equipo técnico que estamos aquí trabajando esta noche para conformar una televisión diferente. Gracias también a mis patrocinadores. Y gracias a Yanilda Comprés, a Bar de Lila Antigua, que nos deja el público siempre cautivo con su programa Yanilda Auténtica. Y ahora estamos en Navidad, que es la alegría indiscutible de los mocanos en la noche. Navidad, estamos en Navidad. Qué bueno. Miren, gracias a ustedes, a ese público, por su fidelidad, por su apoyo siempre. A que esta hora sea constituida como la hora de la reconstrucción de la televisión alternativa. Aquí estamos. Vamos ahora al Padre Nuestro, señor director, que es el himno de todos los cristianos. El Padre Nuestro. Ya estamos ready, tranquilo, en paz, en armonía. Y ahora vamos seguido a nuestras primeras informaciones. La número 4, señor director. El cantante merenguero Johnny Reyes, de visita aquí a Moca, ya que estuvo unos meses fuera de aquí, pues dice que el merengue nunca va a caer, que el merengue seguirá siendo la música de todos los dominicanos, y yo lo digo también, el merengue no cae nunca. Señor director, vámonos allá. Bueno, la carrera artística mía está funcionando. Estamos trabajando, no estamos sonando en la radio, pero estamos trabajando, estamos trabajando. De plana nueva, una nueva producción donde vamos a hacer unos cuantos fusilamientos. Y de los cantantes compositores también. Dime, el futuro del merengue dominicano. El merengue nunca ha caído porque el merengue es la vida de Santo Domingo. En República Dominicana se llama güira, tambora y acordeón. Bueno, yo estoy seguro que esa alegría que inspira el merengue, la güira, tambora y acordeón, esa es también la alegría que en este tiempo está inspirando ya la política. Y ahora, Elvis, nos vamos de una vez al videíto del doctor Miguel Guarocuya Cabral, el PRM, la candidata a vicealcaldesa Belkis Candelier de Espaillat. Todos los regidores hoy, la alegría la impregna el doctor Miguel Guarocuya Cabral por las calles de Moca, sectores de la mocanidad en un mano a mano, y ahí está la alegría, pasión de un pueblo, el doctor Miguel Guarocuya Cabral, como siempre, esas energías que puede derramar a todo el pueblo de Moca, que lo convierten sin dudas, nueva vez como alcalde del municipio de Moca 2024-2028. Ahí vemos también a ese flamante director del comité de campaña, Juan Elizardo, también con palabra muy emotiva en este recorrido por parte de la mocanidad.
Podemos ver ahí también a Robert Espaillat integrado de lleno a lo que son los trabajos ahora en esta campaña que llevaría al doctor Miguel Guarocuya Cabral, alcalde nueva vez por Moca. Amigos, relacionados, en las calles recibiendo con amor al doctor Miguel Guarocuya Cabral, a Belkis Candelier, quien es nuestra candidata a vicealcaldesa, los diferentes candidatos a diputados de aquí. ¡Wow! Y la verdad que nos sentimos muy bien nosotros, porque ya en Moca arranca la alegría con el doctor Miguel Guarocuya Cabral. Primero, Moca. Vámonos allá, señor director. Partido monolíticamente unido alrededor de la candidatura de Miguel Guarocuya Cabral. Segundo, el respaldo del pueblo a la gestión y a su candidatura conjuntamente con los 13 candidatos a regidores del PRM. Esto demuestra, sin lugar a dudas, la voluntad férrea de triunfo del PRM y del Partido Presidente de la República, Luis Abinader Corona, se coronará nuevamente por 4 años. Por cada uno de los candidatos a diputados que serán seguros y cada uno de los candidatos a regidores de este glorioso Partido Revolucionario Moderno y los partidos aliados. Aquí estamos en la calle, en el corazón de cada uno de los partidos. ¡Moca está primero! Bueno, indiscutiblemente, ustedes lo pudo ver, completo, integrado de lleno, monolíticamente, un PRM, partidos aliados, en este primer mano a mano por sectores del pueblo de Moca. Pudimos ver integrados ahí a los 4 candidatos a diputados por el PRM y aliados en la provincia de Espaillat, el doctor Robinson Santos, también José Miguel Ferreiras, también Shirley López y Marlene de Grullón, integrados totalmente, dando el espaldarazo a nuestro candidato alcalde, el doctor Miguel Guarocuya Cabral, y nuestra candidata a la vicealcaldía de Moca, Belkis Candelier de Espaillat. También, aunque no estaba presente porque estaba en diligencias propias de sus funciones, el senador Carlos Gómez también, todos unidos para que Moca siga en el bienestar, el progreso de la gran familia de la mocanidad. ¡Wow! ¡Cuánta gente, señores! Miren, vámonos ahora, señor director, a nuestra información, la número 8. Diputados aprueban en primera lectura contrato de Aerodón. Vámonos allá, señor director. ¿Ha aprobado este contrato con Aerodón? Aprobado con su informe en única lectura. Cerramos la sesión. Pese a las confrontaciones verbales entre diputados oficialistas y de la oposición, el contrato de renegociación para la administración de los aeropuertos dominicanos con Aerodón fue sancionado positivamente con un informe favorable con
101 votos a favor y 39 en contra. El contrato, conocido en sesión extraordinaria, aportará importantes beneficios al país, según la presidenta de la comisión que estudió la pieza. Estudiaron el proyecto y que lo analizaron a profundidad y que lo leyeron, tal y como me dijo el colega Luis Enrique, vocero de la bancada del PLD. Miren, en la información número 9, en la República Dominicana solo se incluyen dos personas con alguna discapacidad física por cada 10 empleados que hay. Yo creo que debiera ser mejor, darle más oportunidad. Yo creo que con 3 o 4 de este tipo de personas, yo creo que se haría un mejor trabajo. Vámonos ya a esta información. Que la inclusión es fácil cuando hay voluntad, cuando hay información, cuando hay formación. Entonces, lo que queremos es eso, que se pueda hacer una gran red de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones gubernamentales, de empresas, de instituciones educativas. Se trata aquí inclusión plena de personas con algún tipo de discapacidad, por sus derechos, por justicia social, pero también por tema de productividad del país. Según estimaciones del Banco Mundial, a nivel global se está perdiendo entre 3 a 7% de Producto Interno Bruto por no inclusión de este talento que tenemos en las sociedades. En horas de la mañana, vámonos, Elvi, a unos videitos que tenemos en archivo. Ahí en horas de la mañana estuvimos compartiendo prácticamente la prensa mocana con nuestro senador Carlos Gómez, atendiendo una invitación que nos hiciera para compartir hoy en su casa campestre de la Milagrosa Juan López. Ahí estuvimos en un primer video, dice video 1 del encuentro del senador con comunicadores. Ahí podemos ver a Nelson Peña, presidente de Apratelmepe, cuando hizo uso de la palabra y se refirió al tema tan esperado por los comunicadores, como lo es la Casa Club del Comunicador. También Alberto González, quien es el síndico de Juan López, tuvo palabras también y siempre en la línea de ir a lo que es la construcción de la Casa Club del Comunicador. Allí el senador de la República, representante por la provincia de Espaillat, Carlos Gómez, enumeró algunos de los proyectos ya hechos realidad, las gestiones que ha hecho durante estos 3 años y pico ya que tiene desempeñando el cargo de senador, ¿no? Y entre ellos ya habló del cruce de Chero, que ya va bien adelantado. También varias de las obras, la carretera Jamao, San Víctor, así como también el Politécnico, así también la universidad, ya la UAS aquí. También puso a disposición un camión cisterna de agua para llevar agua totalmente gratis a los barrios que la necesiten. Y vámonos a este videíto, señor director, cuando él enfoca algunos de los temas ya tratados allá. Vámonos allá. Las condiciones altas que estamos, hace 2 meses que ya se inauguró. Y este hospital, una vez fuimos con el ministro de esa época, Plutarco Arias, y cuando vio las condiciones, lo que me dijo Carlos, no hay otro hospital en todo el país que esté en las condiciones que está este hospital. Y qué bueno que el gobierno entregó los fondos para él. ¿Saben que cuando andábamos haciendo el recorrido en esa obra, se nos acercan? Vámonos al de Nelson Peña ahora, señor director, cuando tuvo oportunidad de tomar la palabra. Allí Nelson Peña también enfocó parte el próximo videíto. Ahí, vámonos allá, señor director. Pedirle a Alberto González que con mucha delicadeza, con mucho afecto y confianza en nosotros, los comunicadores,
aceptó la situación que se dio. Me disculpa, senador, que voy a tocar este tema, pero me han llamado a raíz de un video que anda rodando y una declaración allá. Cuando llegamos, nos encontramos que el senador nos estaba solicitando todas las herramientas legales, documentos. Gracias, Claudio González. Ahora también la intervención del síndico de Juan López, Alberto González, que también tuvo palabras dentro del acto en lo que tiene que ver con la Casa Club del Comunicador. Vámonos allá. Casa del Comunicador, que debo dar las gracias a Carlos Gómez por esa gran gestión que alojará pues las necesidades que ustedes tengan de esa casa esperada y que a través del Ayuntamiento de Juan López se va a realizar. Estamos trabajando con las documentaciones necesarias para en el portal de transparencia pues hacer las publicaciones, y los ingenieros que quieran licitar, pues ahí va a estar todas las informaciones y los requerimientos necesarios para que se haga una casa club con los lineamientos que ustedes han requerido. Una casa club que verdaderamente sea un lugar cómodo y seguro para todos y cada uno. Excelente, ahí se vivieron momentos muy amenos, muy emotivos, cuando estarás cámara ya, tuvimos algunas relaciones de ideas. Vámonos, Elvi, al videíto que tenemos por ahí de Juan Taveras, productor de programas de radio y televisión y el hombre fuerte del fogón de las 12. Juan, con su estilo indiscutible, pues expresa lo que siente y cómo está trabajando el senador Carlos Gómez. Vámonos allá, señor director. Felicidades, señor senador, pensando siempre en su gente. No hay mejor campaña política, no hay mejor campaña política que la que está haciendo el senador, sirviéndole a este pueblo. Habla sola su aspiración. Por eso está solo. 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 Lo digo yo responsablemente. Eso es así. Con su estilo, Juan, como siempre, un estilo original, innovador, pues dice que Carlos Gómez está solo. Está solo. Y prácticamente así es. Prácticamente así es, porque vemos cómo está la situación política aquí en la provincia de Espaillat, y a quien vemos es a Carlos Gómez en todo evento social, en todos los eventos que tienen que ver con el desarrollo de esta provincia Espaillat. Ahí las palabras de mi amigo y hermano, productor de programas de radio y televisión, Juan Taveras. Vamos, señor director, ahora a nuestra próxima información. Miren, la número 11, inician capacitación de personal policíaco militar que será desplegado en estas elecciones. Y no hay integridad electoral si no hay una seguridad. A 2 meses de las elecciones municipales, la Junta Central Electoral inició este miércoles la capacitación del personal policial y militar que estará a cargo del órgano. Mario Núñez, director de elecciones, explicó que el primer encuentro con las urnas será en febrero del 2024 y en ese sentido deben iniciar la capacitación del personal que estará a cargo de la seguridad del proceso eleccionario. Vamos a desplegar un operativo de capacitación que llegue a las más de 55.000 personas, militares y policías, que estarán formando parte de este proceso de capacitación. Este cuerpo militar y policial que inicia la capacitación. Y en la información número 12, los legisladores advierten de peligro para República Dominicana de militares haitianos armados. Vamos allá. Ese país que ya no tiene límite, que no respeta. El hecho de que, pues, de que 15 o 20 personas en un momento determinado, de manera violenta, puedan acceder
a las instalaciones de aduana o al territorio dominicano. Quiere decir entonces que son aspectos que tenemos nosotros que resaltar desde el punto de vista de que el gobierno está fallando en cuanto a la seguridad. Es muy claro que hay toda una estrategia de lanzar provocación tras provocación con el interés de detonar una crisis insular, un choque entre poblaciones o entre fuerzas armadas. Miren, tengo una foto que agradezco precisamente a Juan Taveras, que nos tomó esta foto, al senador de la República, representante de la provincia de España, Carlos Gómez, a la candidata a diputada Shirley López, en el marco de la actividad que estuvimos hoy en el encuentro del senador con los medios de comunicación de aquí, de Moca, de la provincia y de la región. Ahí está Carlos Gómez, nuestro senador, que, como dice Juan Tavera, y la provincia lo quiere, se queda, repite. Y ahí está Shirley López, doctora, hija del doctor Silverio López, la cual aspira a diputada por el PRM y partidos aliados en estas elecciones, y un servidor, Danilo Almanzar, el Remeneo, que en el acuerdo Partido Moda PRM va como regidor en la boleta municipal, llevando al doctor Miguel Guarocuya Cabral como alcalde nueva vez de Moca y a Belkis Candelier de Espaillat como vicealcaldesa. Ahí está. Agradezco a Juan Taveras esta foto tomada en el marco del encuentro del senador con la prensa mocana.